Hola, soy Toño Aldeco. Yo viajo por pueblos y ciudades recogiendo lo mejor de su historia, pasada y presente, vista a través de los hombres de a caballo, sus tareas de campo, cultura y tradiciones. Con profundo orgullo por ser mexicano, comparto con ustedes, en cada edición, esta gran aventura llamada Fridón. Bienvenidos, este es su programa Bridón. Yo soy Toño Aldeco, me da mucho gusto saludarlos una ocasión más, un año más en Acayucan, Veracruz. Quiero presentarles a mi anfitrión Marcos Martínez. Me da mucho gusto saludarte, poderte saludar en una ocasión tan especial en donde vivimos la fiesta patronal, pero también vivimos momentos de mucha alegría, de mucho triunfo y sobre todo de reencuentro en una sociedad como Acayucan, que significa tanto para el estado de Veracruz, tanto como para el país. Así es, Toño, gracias, gracias, buenas tardes a todos, gracias por tu visita. Acayucan es un municipio muy bonito en el estado de Veracruz. Hoy, día de San Martín Obispo, día de fiesta, día de alegría, mira, con un esplendor, un sol muy radiante, y mira la catedral que tenemos enfrente. Acayucan es muy bonito, los invito a que vengan y visiten Acayucan, que realmente es zona agrícola, ganadera, zona comercial de todo. O sea, Acayucan es muy bonito, así que Toño, estás en tu casa, estás en un municipio solidario, además, ¿eh? Solidario, y ves a la gente saludando, saliendo de misa. Ahorita vamos a ver aquí que tocan la jarana, de todo. Acayucan es muy bonito. Acayucan es fiesta, Acayucan es diversión, Acayucan es progreso. Vemos muchas cosas en cuanto a evolución, no solo de la ciudad. He tenido la oportunidad de conocer esta ciudad desde casi una década. Hemos visto una transformación muy importante, y esto se debe pues al trabajo, a la dedicación, pero sobre todo también el amor a la tierra, mismo que se ve reflejado en estos desempeños agrícolas, industriales, pero también, como bien lo dijo Marcos, en la solidaridad de su gente, que les permite reencontrarse a sí mismo a través de los menos favorecidos y también, por supuesto, de su estado, su ciudad y su país. Amigos, esto es Bridón desde Acayucan, Veracruz. Acompáñenme. Flor maravillosa, una dama bien vestida, me mató mi chupa rosa. Acayucan, ven a conocer los paisanos, que aquí está lo bueno. Padrísimo. Vengan a Cayuca a disfrutar lo bueno que hay. Los esperamos. Sí, buenas tardes, habla William González, aquí con los compañeros. Ya vamos a iniciar esta cabalgata. ¡Arre, compadre! ¡Vámonos! Sí, aquí estamos en esta cabalgata que va a dar inicio. Ay, qué bonito que pues esta gente cada año nos acompaña a estas hermosas cabalgatas, ¿verdad? Sí, buenas tardes, aquí estamos en Acayucan, Veracruz, visitando a los amigos de aquí. Nosotros somos del lugar vecino de Soconusco, municipio. Representamos a la cuadra de Rancho Santa Ana. Ya estamos a punto de iniciar, los invitamos a que nos acompañen. Aquí estamos para servirles. Saludos desde Acayucan, Veracruz. El pobre gorroncillo de Yacer Amor. Isaías González Rosas, mi hijo, Derek Rodrigo García Botello, y venimos de Soconusco, Veracruz. El caballo se llama Capuchino. Ya vamos a iniciar esta cabalgata desde Acayucan, Veracruz. Thank you.
Bueno, soy el profesor Darine López Guillén. Arriba, Bridón. Un saludo a todos desde Acayuca, en Veracruz, México. Bueno, mi nombre es Jorge Bautista Mota. Soy de Villaguerrero, presidente de la Junta de Mejoras. Y estamos a punto de iniciar esta cabalgata que nos invitó aquí el alcalde Marcos Martínez Amador. Y estamos muy contentos y nos la estamos pasando feliz y contentos con aquí con toda la flota de Villaguerrero. Saludos para todos. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Delgado, estamos aquí en la cabalgata Cayuca en 2017, arrancamos de esta cabalgata, vámonos. Caramba, momentos de gran emoción los que se viven al arranque de esta segunda cabalgata Bridón acá en la Cayuca, en Veracruz. Estoy muy contento, son muchos rostros conocidos los que vemos en un evento como estos y son, como lo digo, de verdad muchísimas emociones. Caramba, ¿qué les digo? No nos imaginamos, la convocatoria la lanzamos hace apenas unos cuantos días y el arrastre fue y la respuesta fue avasalladora. Yo no sé cuántos caballos sean, pero superan los 2,000 animales, es impresionante. Entre lluvia, calor, calor, lluvia. Ahí se nos va acabando la voz. Pero vamos viviendo una gran emoción. ¿Cómo te sientes de ver este otro éxito rotundo? Muy contento, gracias a Dios, a San Martín Obispo, por esta bendición de la lluvia, el sol y la naturaleza. Es lo más hermoso que puede existir. Gracias, esto es Acayuca, Veracruz. Esto es San Martín Obispo, 11 de noviembre. Estoy muy contento, Toño. Gracias por hacer realidad en tu programa esta bonita cabalgata. Oye, es impresionante la emoción que se vive, ¿no? Caballos y jinetes vienen con todo el entusiasmo, caballos de todo tipo. Es otro de los grandes méritos que se logran cuando hay un buen anfitrión. Que vengan desde caballos bailadores, españoles, portugueses, frisones, criollos, de todo tipo. Así es, Acayucan está rodeado de una región ganadera impresionante. Vienen de otros estados, vienen de otros municipios. Y ese es Acayucan, esa es la referencia que tenemos en los cabalgatos. Y en el sector ganadero, Toño, ahí está el fervor del santo patrono San Martín Obispo. ¡Ay! Micaela, Micaela, que tú eres alma mía. Pues a él nos encomendamos, señores, que llegamos todos muy bien, sanos y salvos a nuestro destino, entre tanta fiesta, tanta música. Delante de nosotros dos bandas, atrás de nosotros otras tres más. La gente de distintas partes de la región, diferentes estados, vienen de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, caramba. Vean ustedes nada más, esta es la respuesta de la gente. Otra vez se deja venir el frío, otra vez la lluviecita, pero esta es la gran felicidad y la gran emoción que provocan las cabalgatas. Hoy por hoy el fenómeno social pacífico más importante de los últimos tiempos. No sé qué tiene tu mirada, tu cuerpo que me encareta y me hace suspirar. Será que tu cara bonita
completita, te quiero conquistar. Tal vez me siento emocionado teniéndote a mi lado y se enchina mi piel. No sé lo que me sucedió, te has metido, niña, en mi corazón. Cupido ha clavado la flecha de amor. Estás en mi vida, eres lo mejor. Yo sé que es amor de verdad. Este era el triunfo, este logro. Es anfitriones como mi buen amigo Marcos y a todos los cabalgantes que vez con vez nos acompañan y están con nosotros y vienen a disfrutar de estos eventos junto con toda su familia, junto con toda su gente. Caray, yo agradezco mucho, por ahí viene mi amigo el Diablo, un gran arrendador de caballos, de los más grandes que yo conozco, con técnicas, si quiere usted, rústicas, pero que son los poseedores de la forma de arrendamiento ancestral de nuestros antepasados, valga la redundancia, y que me hizo el favor de recomendarme este caballo pinto, capón, manso, de muy buena rienda, que nos permite hacer muy buen nuestro trabajo. Ya tendremos la oportunidad de platicar con él y que nos diga quién es el dueño de este noble animal. Quiero conmigo, quiero despertar, tenerte en mis brazos, poderte besar, sentir que eres mía y de nadie más. No sé si algún día tú me quieras, pero mientras que pueda, viviré para ti. Marcos, platícame de tu caballo. ¿Cómo sientes este caballo que vienes montando? Totalmente ya orientado al pavimento, a la tierra, a la multitud. Ya está muy acostumbrado a los espectáculos. Es un caballo que realmente le gusta pantallarse, le gusta caminar. Así que pues realmente es la emoción también que él siente de tanto calor humano, de tanto calor de animal. En días de fiesta, los invito que siempre que tengan la oportunidad, ustedes lo hagan, que vengan a vivir esta gran experiencia, nunca la van a olvidar. Se la recomiendo. Hola, buenos días, soy Ana María. Los invito primeramente a que vengan al lugar de Acayucan. Es un lugar muy bellísimo, tiene parques, tiene lugares en donde uno se puede divertir demasiado. El ambiente está, la verdad, muy rico, muy agradable. Hace calorcito, pero es un calorcito rico. Los invito a que vengan a este hermoso lugar turístico al cual se puede disfrutar de una hermosa vista. Gracias. Amigos míos, Acayucan es además una pieza fundamental de nuestra historia. Aquí se dan los primeros albores de la Revolución Mexicana. Muchos de los temas que habremos de platicar, hemos tenido la oportunidad de verlos desde el año pasado y sin embargo no acabaríamos en 1, 2, 3, 10 programas a hablar de una ciudad con tanta y tan rica historia. Platícanos un poco de los sucesos de esta zona. Pues aquí tenemos la cuna de la revolución, en la cual la sierra de Sotiapan hacia el istmo de Tehuantepec, aquí mira, y tenemos el palacio de este lado donde hacían los acuerdos, donde realmente se juntaba la revolución y se disparaban hacia todos los municipios alrededor. Estamos en la mera cuna de la revolución y es Acayucan, por eso siempre he dicho que es uno de los municipios más importante porque tiene mucha historia. Y véngase a conocer un municipio tan limpio. Acabamos de tener el reconocimiento de la Lotería Nacional por tener el parque más limpio y bonito del estado de Veracruz. Pues aquí lo están ustedes disfrutando, amigos, con mucho cariño estas imágenes, pero también no solo a través de su arquitectura, sino también de su música. Vean ustedes nada más, nos recibe la jarana, platíganos, ¿qué vemos? Mira, son valores de aquí que son hechos de aquí, y con un folclor, y ahorita vas a escuchar algo que ha visto y que es zapateado. Así que, señores, vamos adelante, enséñenle lo que es de Acayucan. Una vez que la vieja rentaba el perro ladrón.
la alegría del pueblo veracruzano aquí en Acayucan, Veracruz, disfrutando de esto que es una jarana. Sol de Luna Amanecer lleva por nombre este grupo de entusiastas jóvenes quienes iniciasen esta bellísima actividad desde muy pequeños y ahora siguen compartiendo, ya entrados sus años, de esta felicidad a través de este gran arte. Vamos a un corte, regresamos con mucho más en Acayucan, Veracruz. Jaime Ayala, todo para la cría y pelea de gallos de combate. Gallos, gallinas, tríos para cría, tipis, jaulas, navajas, comederos, bebederos, etc. Atención personalizada de Jaime y Jimmy Ayala. A sus órdenes en Celaya, Guanajuato. Teléfono 461-123-6436. Visítenos en Facebook. Regresamos de este corte con Bridón. Gracias por seguir con nosotros, seguimos disfrutando de la música en Acayucan, Veracruz. Nos acompaña la licenciada Keren Ortiz, quien es una de las principales promotoras de esta jarana. Platíquenos un poquito, ha sido largo el recorrido, mucho el entusiasmo por parte de los jóvenes. Efectivamente así es, el grupo es originariamente aquí de Acayucan, Veracruz. Tenemos integrantes de Oluta, de Soconusco, de Sayula. La verdad, a los niños les gusta mucho la cultura. Es una música tradicional que nos lo heredaron, un legado que nos hicieron nosotros antepasados. Muchos dicen que es música de viejitos, pero no, es la música tradicional que nos identifica como veracruzanos y más aquí en la zona sur. Igual efectivamente ellos han hecho un recorrido por todo el estado, gracias también aquí al alcalde, porque él es una de las personas que impulsa la cultura, no solo un grupo, sino la cultura en general, ya sea banda, ya sea deporte, todo lo que es en relación a la cultura de nuestro municipio. Ver a los jóvenes participar y compartir su arte con la ciudad es una cosa muy bonita, pero saber que ya han salido algunas otras partes del estado con estupendos resultados y con reconocimiento debe ser también motivo de gran orgullo. Ese es el gran don que tiene Acayucan, grandes valores. Los que estás viendo ahorita eran niños, mira, ya son todos unos jovencitos y han dado una gran representación. Eso es lo que es Acayucan realmente, y me siento muy emocionado de estar envuelto en la cultura de aquí del municipio de Acayucan. Bridón ya cuenta con su revista, Casta Equina. Entra a www.castaequina.com y entérate cómo puedes recibir cada bimestre toda la información del mundo ecuestre de nuestro país, con los líderes de opinión de diferentes disciplinas, información y comerciales. Lo que buscas lo encuentras en Casta Equina. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Mario Eduardo Palacio, venimos de La Providencia, aquí con mi amigo Medardo, venimos cabalgando estos búfalos, representando lo que es aquí en el país la doma del búfalo adiestrado, del búfalo de trabajo. Venimos pues, a acompañar aquí a los amigos de Acayucan para que se vea que el animal no es un animal agresivo, es un animal muy noble, un animal con unas características muy tranquilas, si se sabe tratar también, porque si lo forzas, pues es un animal que se va a defender. Tiene un paso muy bueno, es un animal muy rústico, muy fuerte. Y aquí estamos, aquí acompañando a toda esta gente de Acayucan. Pues me da mucho gusto estar aquí con los compañeros de Acayucan. Nosotros venimos del municipio de Sayula, elegido La Providencia. Andamos acompañando a los compañeros aquí que traen montando estos búfalos. Andamos con estos otros muchachos, traemos caballos de trabajo. Y nos da mucho gusto y es un orgullo andar en la cabalgata de Acayucan.
Hola amigos de Bandamax, pues ya como todos ya nos conocemos aquí en el grupo, su amigo Gasperín desde aquí, desde Acayucan, para comentarles que una vez más este año en la tradición de San Martín Obispo, estamos por aquí en la Gran Cabalgata. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Saludos de parte de la cuadra Cafetos de Texistepec, Veracruz. Los venimos acompañando a esta cabalgata en Acayucan, Veracruz. Muy bien recibidos, muy buena atención de parte de nuestro presidente y muy agradecidos con todas las atenciones. Saludos desde Texistepec. Preguntaba Pericanque, señor, ahora le contesto, solo de Chacahuaque, lo que tomo se prepara para dejar esta vida, si yo no compré boleto y ya estaba de salida, quisiera ser Catarina para correr esta salida. La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Cuando el gallo canta y al amanecer, todas las gallinas cacarean también, todas las gallinas cacarean también. La gallina Coco, el gallo Kikiriki, la gallina Coco, el gallo Kikiriki. Parte fundamental, amigos, de nuestra tradición, de nuestra cultura, es justamente lo relacionado con la identidad. En estos mundos globalizados, en estos tiempos globalizados en el que vive nuestro mundo, pareciera que todas las culturas debemos de parecernos a los diferentes lugares del mundo, con sus propias culturas, con sus propias tradiciones, a lo cual nos oponemos rotundamente. Creemos que justamente nuestra cultura, nuestra tradición, va íntimamente relacionada con algunas actividades que a algunos podrán no parecerles, pero que, sin embargo, pertenecen a nuestra forma de ser, a nuestra idiosincrasia, a nuestra fiesta y, ¿por qué no?, insisto, a nuestra cultura. Cuando el gallo canta y al amanecer, todas las gallinas cacarean también. Tal es el caso, amigos míos, de las peleas de gallos, cosa también muy mexicana y que aquí en Acayucan se ha convertido en una de las piezas de atracción esenciales dentro de la feria y en donde se lleva a cabo año con año un derbi organizado por un grupo de galleros de aquí, justamente de Acayucan, Veracruz. Los gallos, ya lo decía yo, motivo de reunión de muchas personas que viajan de diferentes lugares para asistir a una fiesta como esta. Así es, San Martín de Obispo también integró las peleas de gallos aquí bien organizada por los compañeros y que de otra manera pues tenemos el rodeo, si te das cuenta, mira, está bien adecuado y es parte de la feria de San Martín Obispo. Miguel Rodríguez, me da mucho gusto saludarte y a ti y a todos tus compañeros. Platícanos cuánta gente viene, cuántos partidos vienen, cuántos gallos se van a pelear el día de hoy. Pues mira, ahorita en este momento tenemos 25 partidos que están ya confirmados que van a llegar. Vienen más tarde, pero llegan. Y esto arrancará a las 4 de la tarde. Muy bien. Ahora, me decías, ¿de qué lugares vienen? ¿Vienen de algunos otros municipios? ¿Y qué importancia tienen las peleas de gallos en el desarrollo de una feria como esta? No, pues ahora sí, pues apoyar ahora sí a la cultura, apoyar al pueblo, pues más que nada. Y pues vienen galleros de diferentes lugares aquí de la zona y pues le estamos echando ganas a esto para que esto crezca y ahora sí que siga para adelante. Así a ojo de buen cubero, ¿como cuántas familias viven de los gallos de pelea en Acayucan, Veracruz? Más o menos, como para darnos una idea de cada ciudad donde se jueguen gallos, ¿como cuánta gente vive de eso? Unas 400 familias más o menos por aquí. 400 familias traducido a más de 1,000 personas que viven de la actividad de las peleas de gallos. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos míos. Si no les gusta, por supuesto, están en todo su derecho. A los que sí les gusta, hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay que asistir a los palenques. Hay que venir a divertirse, a disfrutar de esta especie de animales que ha sido criada exclusivamente para este tipo de actividad.
Mira, son gallos de que empiezan a combatir al año y medio, ya de 2 años ya son gallos que ya son gallos machos y que de ahí para adelante dan su mejor pelea, su mejor espectáculo. Básicamente, ¿en qué consiste una pelea de gallos? De esto que le digas, bueno, se enfrentan dos gallos, tienen una navaja, tanto tiempo y el ganador es este. Bueno, en una pelea pues todos tienen la navaja, pulgada una línea, los tiempos se definen si son a 10 minutos o a 5 con cambio obligatorio o cambio opcional, pueden llamarse a gano los soltadores tienen obligaciones y tienen derechos. ¿Los derechos cuáles son? Llamarse a gano, pedir la prueba de gallo huido, obligaciones, saber acomodar su gallo en las rayas, amarrar debidamente y pues todo derecho. El peso del gallo y el tamaño de la navaja. Los pesos son cotizados en la báscula, en la mesa. Nosotros hacemos el sorteo para confrontar los pesos que deben de ser. Hay una tolerancia entre cada gallo que deben de ser 80 gramos en los pesos. Mira, este es un gallo Sumatra con giro. Y es un gallo muy defensivo, por eso sale colorado, patas amarillas. Así es, mira, estos animales desde chiquitos, desde que nacen del huevo, salen peleando, ya salen, son agresivos de nacimiento. Y pues ahora sí que para eso son, para eso se producen, para combatir. Animales que a lo largo de decenas de años han ido evolucionando para acrecentar su violencia, su fuerza, su valentía. Y enfrentarse en un ruedo como el que hoy vemos, llamado palenque. Hoy, aquí en Acayuca. Y abusadas mis potrancas que llegó su compa, Jesús Romero. Que llegó su semenetal a visitar la manada que se encuentra en el corral. Mi caballo se llama el Cayuco y el de mi amigo se llama el Príncipe. Somos de Benito Juárez, Veracruz. Venimos de Benito Juárez, Veracruz. Saludos a toda la raza, a todos mis amigos los cabalgacentes. Ay, 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 quisiera verles de cibitos, acariciarlas a todas de una por una y qué bonito. Pues me siento muy contenta, la verdad, porque es nuestro último año de cabalgata y se me hace que va una cabalgata muy concurrida, la verdad, donde muchas personalidades nos están acompañando. Doy gracias a Dios por permitir haber hecho otro año más de cabalgata. Arren a sus potrancas, no se vayan a escapar. Ese potro mañoso que las puede enamorar. Aquellas que andan queriendo únicamente juguetear. Tenganme mucho cuidado que este sí les va a topar. Ay, 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 si vieran como relincho. Más de verlas a todas juntitas, por Dios que esté hecho brincos. Ay, ay, ay. Los invito a consumir los productos Bridón, los sombreros West Point, que son los mejores sombreros del mundo, que ahora se exportan a Estados Unidos, Guatemala y todo Centro Sudamérica. Una cabalgata impresionante en honor a San Martín Obispo y que realmente jamás se había visto tantos caballos, más de 1,000 caballos aquí presentes en la cabalgata 2017 de San Martín Obispo. ¿Cuántas veces, en cuántas ferias
¿Cuántas personas se han preguntado si vale la pena que Bridón asista a su evento? Los hechos hablan por sí solos. Como pueden ustedes ver, este es el éxito, esta es la euforia, esta es la participación, la energía que se maneja en cada uno de los eventos en donde participamos. Pueden ustedes verlo. Un éxito rotundo, asistencia de miles de personas de diferentes lugares y sobre todo ciudades aledañas. En esta ocasión se unen, bien nada más, desde los balcones, en las calles, toda la gente que viene acompañando a los cabalgantes, los familiares, los amigos, los curiosos. En esta ocasión les decía, gracias a mi amigo Marco, se une además un contingente importante de gente que viene a pie a honrar a su santo patrono. Caramba, la música, los gritos, los chiflidos, la emoción, se escuchan por todas partes. Se vive, se siente, se vibra. Esto es México, esto es México. Lo tuyo y lo mío ya quedó enterrado. Así que por favor no reniegues cuando justo me mires con otra. No me llames para una disculpa, evita llamarme para cualquier cosa, por favor. Presente soltero sin ni un compromiso. Me gustan mujeres de todos los tipos, altitas, bajitas, morenas y blancas, a mí la que caiga. Me gustan las flacas, también las gorditas, de vestido largo, de falda cortita, que sean buena onda y no sean amargadas, ya no quiero fallas. Que sean pelo lacio, cabello chinito, que tenga un campito en su corazoncito, para yo llenarlo con mucho cariño, con muchos besitos. Presento un soltero y sin compromiso. Y aquí está su compa Chuy Zúñiga, mija. ¿Quieren ustedes vivir, oler, sentir, comer México? No dejen de vivir esta gran experiencia con nosotros. Esto es Bridón. Vamos a un corte y regresamos. Cayucan, Veracruz. Regresamos. Que los amores no son buenos a la fuerza. Tampoco es bueno rogarle a una mujer. Aunque no niego que todas son hermosas, pero hay ingratas que no saben amar. Porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Cayucan, Veracruz, este 2017, en una cabalgata en honor a San Martín Obispo. Ahí, como puedes ver, mira, la gente sale, se divierte. Realmente es una gran emoción aquí. Aquí, mira, realmente es una gran emoción esta gran cabalgata. Aquí los niños y todo. Es uno, algo totalmente familiar, algo totalmente que se disfruta. Este es Acayucan del estado de Veracruz, al sureste. Vénganse a Acayucan a divertir en esta feria de San Martín Obispo, una de las mejores ferias. En este tipo de cabalgatas desafortunadamente no se puede, este es un desfile a caballo y lógicamente los espacios no nos lo permiten.
También es importante decirlo que para este tipo de desfiles es fundamental el trabajo que llevan a cabo los caporales de a pie. En este caso, por ejemplo, detrás de Mau viene un caporal de a pie, junto con otro más que viene al frente, arreando tanto a los coches que van adelante como manteniendo el flujo de los caballos, lo cual es importantísimo, ¿no? Abriéndole un poco también el espacio entre la gente que amablemente sale a las calles a recibirnos. Las banquetas se ven atiborradas y esto puede provocar un accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes en cuanto al caballo, el trabajo y el manejo de los caballos, como con los jinetes. Quiero mencionar otro detalle de este caballo, además de que es extremadamente manso, ya han sido varios caballos los que nos han pateado, nos han aventado la mordida, y si ustedes ven, es un caballo que se mantiene en calma total. Otro de los aciertos es que no le hayan puesto herraduras. Esto, al ser una cabalgata relativamente corta, le ayuda a que no tengamos problemas de que se deslice con el pavimento. Nos ayuda muchísimo. Entonces, voy muy seguro, esperando tener la oportunidad de saludar a los cabalgantes en la parte de atrás. Lógicamente, bueno, venimos saludando a todo el público que amablemente ha salido de sus casas. Pero esta es una gran fiesta. Estoy por demás emocionado. Quiero compartirles con ustedes que a raíz de los recientes temblores que azotaron a nuestro país, lógicamente la chamba, las grabaciones, se nos fueron un poco para abajo. Y eso pues ha implicado el apretarnos el cinturón. Y no se crean, uno se hace una serie de preguntas con respecto al futuro del proyecto. El día de hoy, gracias a mi anfitrión Marcos Martínez, a su gente, a su esposa, a sus amigos y a todos los cabalgantes y a la gente que ha salido a recibirnos, me permiten tener una luz a la distancia, una luz al final del camino que me hace saber y me hace estar cierto de que el proyecto sigue adelante, de que seguimos trabajando, de que esta es una semilla que ha germinado en el corazón de cada una de las ciudades, en cada uno de los cabalgantes y de las familias que se reúnen junto con los amigos a participar en un evento como estos. Me llena de gran emoción el ver cómo una actividad en apariencia meramente recreativa o para varones, hemos logrado que cada vez sean más mujeres y más familias las que participen. Este es un triunfo de todos. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz y muy agradecido. Que Dios te bendiga, Cayucan, y agradecido por la intercesión de Santiago Obispo, que hoy lo celebramos en su día. Muchísimas gracias, gracias por darnos esta nueva gran ilusión y esperanza de saber que las cosas seguirán adelante. Esto, como siempre lo hemos dicho, más allá de un gobierno, más allá de una autoridad o más allá de un programa de televisión, la cabalgata, amigos, llegó nuevamente para quedarse. Ánimo. Como bien lo decíamos, amigos, vamos a conocer un poco acerca del manejo de lo que es el búfalo. Como ustedes podrán ver, es un animal dócil, es un animal siempre dispuesto al trabajo con el adecuado manejo del mismo. Se le puede instruir desde llevar la yunta, la carreta, el trabajo en el campo y, por supuesto, la explotación de vida, como es carne, leche, ¿qué más? De todo, puedes ocupar la piel, efectivamente, para los carros más caros que existen son de búfalo. Imagínate el queso, todo lo le aprovechas igual que el ganado, pero el búfalo es una carne muy exquisita, así que si no la has probado, cómala. Cuando los tratas bien, son unos animales muy inteligentes, unos animales que realmente no les gusta que los regañes, que les pegues, porque entienden. O sea, de sus 30 años de vida que tienen, 15 años tienen de inteligencia, así imagínense. De memoria. De memoria, o sea que se acuerdan lo que le pasó a quien conoció hace 10 años. Así es, y si los tratas bien, mira, siempre serán así, y todos los ejemplares están así. Así que no es aquel búfalo o bisonte que decían que en las praderas, que malo y que no se podían agarrar, ahí están, así los tenemos aquí. Miren, ahí está justamente el resultado de un buen manejo. Animales que además al día de hoy se han convertido más que rentables. Una, ya lo decíamos, por su resistencia y algunas otras características, pero también por su capacidad de conversión de alimento en proteína. ¿Qué quiero decir con esto? Es un animal que lo que le den ustedes de comer lo va a hacer proteína, lo va a hacer carne, lo va a transformar. Una carne además baja en no provoca grasa, o sea, no provoca triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera. Así es, y esa es la identidad que tiene aquí el búfalo, y realmente
Muy pesado también, a 8 meses, mira qué estampa, y también todos los que están en proceso. Pero decirte que vale la pena apostarle al búfalo. Es curioso, ¿no?, que ahora los mercados modernos volteen sus ojos a las comidas prehispánicas tradicionales y que haya causado tanto furor y tanta atracción en tantos restaurantes y establecimientos de la República Mexicana y el extranjero, que vienen a buscar justamente esto. Y como buenos empresarios tenemos que darle, como bien dice el dicho, al cliente lo que pide. Así es, te puedes comer una exquisita y rica iguana, pero el restaurantero podrá tener su registro. Oye, que iguana, ya no se podrá decir te vendo la iguana, pero de manera ilícita, ¿no? O el tepezcuincle, no. Se pueden hacer las cosas, nomás cuidando las normas. Así que es un honor también tener un registro de una UMA, en la cual pues ahorita ya nos dictaminaron la iguana, la tortuga y el tepezcuincle. Hola, buenas tardes. Gracias, Abridón, por estar aquí en Acayuca, en Veracruz, conociendo las tradiciones, la cultura y todo lo tradicional aquí en Acayuca, en Veracruz, desde producción de búfalos, desde lo artesanal, desde la gastronomía. Y además, Acayuca es uno de los municipios que está bien centrado en la cuna de la revolución. Así que visitar Acayuca es conocer la cultura histórica de los revolucionarios también, y que está al sureste del estado de Veracruz. Así que ven, visita Acayuca, y además hoy es día de fiesta. Invito a todas las mujeres a que se suban a un caballo. Soy de aquí de Acayucan, pero venimos de Nuevo Morelos, tenemos los caballos y pues la estamos pasando muy bien aquí con toda la gente de la raza de caballo. Este, el caballo, le traemos el coco y este se llama el capricho. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gómez Rodríguez. Soy de Acayucan, Veracruz. Charros de Villa Espíritu Santo de Coatzacoalcos. Y bueno, para mí es un gran honor estar aquí compartiendo ese gran momento aquí en Acayuca con nuestro amigo Toño Aldeco. Muchísimas gracias por estar aquí. Toño, un saludo. Un saludo para Cuadra del Infierno, aquí con los cabalgantes de Minatitlán, Veracruz. Y de Coatzacoalcos, Veracruz, de la Cuadra del Viejón, Alejandro Ortiz. Un saludo para todo Coatzacoalcos y para todas las cuadras unidas en este momento. Muy buenas tardes, aquí estamos en la ciudad de Acayuca. El municipio de Tezistepec presente, Dragones de Veracruz. Un saludo acá desde Acayuca, en Veracruz, para Bandamac, desde acá, desde Acayuca, en Veracruz. Luis Rodríguez Delgado y Beth Constantino. Los invitamos a que visiten más Acayuca. Uno de los principales promotores de los caballos de carreras y de las carreras parejeras aquí en Acayuca es mi amigo Dagoberto. Con la oportunidad de haber estado el año pasado en su carril de carreras, no pueden faltar las carreras ya en una fiesta de Acayuca. Yo creo que no, Toño, siempre es tradición, sobre todo cabalgata como el día de hoy, carrera de caballos en nuestra región. Es algo que no debe de faltar, como la sal en nuestra comida, sí, como el azúcar en nuestro café. Es algo que siempre se va a llegar porque es tradición de nuestra zona. Oye, me decías que a raíz de la publicidad que se le hizo al carril el año pasado, ha recibido carreras y ganaderos de distintas partes del país e incluso de Guatemala. Sí, sí, tanto, te digo, ha impactado tanto y la verdad, como hay muchos carrereros que a través de un programa tan grande como el tuyo, pues se dieron a conocer más esos carriles Los Conejos de Guapinole. Nos han visitado gente de Matamoros, Chiapas y de Guatemala. Hace poco jugó una potranca que ya no es del país, ya internacionalmente también nos están visitando. Dago, te felicito, te agradezco. Eres un gran impulsor de esta actividad, de las cabalgatas, de las carreras y de todo lo relacionado con el caballo. Me siento muy contento de verte en esta cabalgata. ¿Y tú cómo te sientes de ver la respuesta de tanta gente? Oye, si el año
pasado, claro que vimos una cantidad enorme de ciudadanos que les gusta esto, ¿no? Hoy dobla, creo, hoy por mucho. Nos sentimos muy contentos, sobre todo también con el amigo Marcos, ¿no? Porque de esta manera, pues nos gusta eso, la cabalgata y los caballos, como tú dices. Muy contento, en verdad. Y gracias por visitarnos otra vez, Toño. Ahí están los arrieros, que supongo yo emulan algunas gestas bélicas de aquellos entonces, ¿no? De defensa del ganado, quiero yo pensar, con sus palos, como cual si fueran machetes. Así es, la identidad, un toro, un caballo y un tambor, llamándolos a, pues, a disfrutar a la fiesta. Antes así era la cultura aquí tradicional, hoy ya se ha modernizado, pero Acayucan no ha perdido sus raíces. Acayucan sigue con lo tradicional, cómo se divertía antes la gente, y pues lo que salen de la iglesia, lo que pasa en el parque, pues es la atracción. Hola, mucho gusto, mi nombre es Araceli Oropesa Ceballos y bueno, nos encontramos aquí en el puesto de tamales y por coincidencia, miren nada más, me toca expresar lo que para nosotros es tan sabroso, disfrutar de este popo que se prepara con una raíz que se llama chupipi, es una raíz, un bejuco. Acayucan, la gente es muy trabajadora, en pareja, en ama de casa, en restaurante, en todos lados aquí tenemos mucha mano de obra de cualquier nivel. Y se prepara con chocolate, cacao, canela, arroz y se lleva al molino a moler con todo y el bejuquito, que es lo que le hace que se haga esa espuma. La verdad, muy rico, los tamales son de elote, de masa, y lo pueden degustar en toda ocasión. Es un placer recibirles en nuestro Acayucan, querido. Bienvenidos. Cuando vengan a Acayucan, no dejen de tomarse un delicioso popo y comerse un sabroso tamal. Es un jinete sencillo, un amigo sincero, comparte su gusto por montar. Bueno, quiero agradecer la invitación del presidente Marco Martínez Amador y Acayucan por venir a esta cabalgata y acompañar a nuestro amigo Toño Aldeco. Todos somos cabalgantes de Hidalgotitlán. Ahí los esperamos y invitamos a toda la zona sur a Hidalgotitlán. Ahí estamos. Gracias, Toño Aldeco. Saludos a Toñito Aldeco. Hola, Toñito. Mira, si te tuviera ya aquí conmigo, qué bárbaro. Mira, te pierdes de esto buenote que hay aquí en Acayucan. Saludos, un besote. Saludos para todo Acayucan. Ay, qué bonito el bailar con el dilingolingo, que lo puedes zapatear tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito el bailar con el dilingolingo, que lo sabes zapatear tanto el chino como el gringo. Arre, pica, 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 repica, repiqueteando. Qué bonito es todo lo que está mirando. Ay, tilín, 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 ay, tolón, 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 qué bonita, qué bonita. Mi nombre es Sara y le mando un saludo desde Acayucan, Veracruz, para el programa Bridón y Bandamac. ¡Un saludo, amiga! Un saludo a Bridón, aquí de todos los compañeros que vienen cabalgando de aquí del estado de Veracruz, de Acayucan, Veracruz. Un saludo para Bridón. Amigos, se nos acabó el programa. Nos vamos felices, como siempre, con las alforjas llenas de sonrisa, de alegría, de aplausos, pero sobre todo de grandes amistades, de gente buena que conocemos y que a lo largo de los años hemos seguido haciendo crecer estos lazos a través del caballo. Nos vamos conscientes de este gran esfuerzo que Acayucan a todos los niveles ha llevado a cabo y sobre todo toda la región a través del desarrollo agropecuario, a través de las cabalgatas y sobre todo de la conciencia
de enlazar tanto la tradición como los procesos productivos que generen bonanza para sus ciudadanos. Nos vamos muy felices, muy agradecidos una vez más con todos y cada uno de ellos, muy en particular con el ahora nuestro anfitrión, el señor don Marco Martínez. Un abrazo fuerte a él y a toda la gente de Acayucan, que el día de hoy nos abrió la puerta y que nos permitió pasar un rato muy agradable. Pronto estaremos ahí en Hidalgo Titlán y algunos otros lugares también. Y los que ustedes ven son grandes amigos de a caballo. Seguiremos llevando hasta ustedes lo mejor de México a los lomos de un equino. Y esto y más verán a través de su programa Bridón. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Y les recuerdo, móntate un bridón, cabalga y sonríe. ¡Ánimo! América y la Unión Americana. Bridón es un ejemplo a seguir. Representa a su pueblo y al campo mexicano. 5 siglos de historia y tradición. 5 siglos de historia y tradición. Toño Aldeco. ¡Ánimo, vaqueros!